aburría y le sobraba el internet y se puso a comentar en las redes sociales como siempre y prendió el área. Vamos a compartir con ustedes la publicación que levantó pasiones. Dice por acá Sara: quiero entender cuál es el trip de muchas ahora de andar subiendo fotos semidesnudas todos los días. ¿Ganar seguidores? ¿Para qué? ¿Ganar plata por pautas? Ok, quítese la careta y haga soft porn y no ha pasado nada. Bueno, y por eso teníamos que preguntarle a ella por qué fue que puso eso. Y la llamamos y esto fue lo que nos contestó. Sí, mira, te voy a decir algo. Yo lo escribí porque realmente me he dado cuenta que hay personas de todas las edades, de peladitas de 15 años, saludo por lo que yo veo en mis redes sociales, que suben fotos de espalda en panty frente al espejo, porque sí. Y sí, bueno, hay momentos en que uno probablemente hace cosas que no están bien. A mí no me parece que esté bien tomarse fotos en panty frente al espejo. Hay mujeres que lo hacen por placer, hay mujeres que lo hacen por ganar seguidores, pero yo digo, si ustedes lo que quieren es andar en cuera, no se escuden bajo una foto en panty y abajo un texto de que Dios me cuida porque yo y bendecida afortunada. Muchas de las que se dedican a hacer soft porn en las redes sociales, o sea, las que se la pasan tomando fotos en panty y en brasier, no se podían quedar con esto y muchas se sintieron aludidas. Por eso llamamos a Melissa Piedraíta. Mana, tu cuerpo es riquísimo y se la pasa posteando fotos. Así que tenemos que preguntarle a una de las que probablemente podría estarse refiriendo Sara, y esto fue lo que nos contestó Melissa Piedraíta. Lo primero que todo, me parece que le molesta ver cuerpos de mujeres. Si eres una mujer muy segura de ti, eso te tiene que dar igual. Es más, si eres una mujer segura de ti, al contrario, puedes halagar el cuerpo que te guste. Si te parece muy vulgar la foto, simplemente no la sigas y no la veas. Pero si vas a opinar algo negativo en algo que no es tu problema, entonces es porque algo te está molestando y probablemente puede ser que le afecte que ya no tenga un cuerpo como para lucirlo así. Jalar de pelo, extensiones, volaron y de todo. Y aparentemente Sara, al escuchar la versión de Melissa, dijo: no, mi amor, yo tengo internet y voy a volcar todo aquí. Y esto fue el segundo post que Sara tiró. Vívela en HD. ¿Dónde está el post? Ajá. Dicen que no subo fotos semidesnuda frente al espejo con frases motivacionales porque no tengo el cuerpo para hacerlo. No tendré el cuerpo, pero así lo tuviera, no desfilaría mis pantaletas por Instagram. Caritas que ríen, caritas que ríen, caritas que ríen y caritas que ríen. Bueno, esto definitivamente, Sara tiene como un tema de comentar todo el tiempo las cosas que a ella le parecen que están bien y las cosas que a ella le parecen que no están tan bien. Para eso son las redes sociales. En lo personal, yo tengo que decir que yo el primer post lo leí y comenté porque estaba riquísimo. Y en cierta parte ella tiene razón por el tema de que si tú quieres dedicarte a esto, a subir fotos en cuera, cobra. El punto de ella, dame un segundo, el punto de ella es que muchas lo hacen para sacar gracia. Ojo, ¿Por qué sacar gracia? Escúchame, ella lo que quiere decir es que mucha gente lo hace para subir seguidores. ¿Y qué? Pero sus seguidores sus seguidores se traducen en plata. O sea que al final de la cuenta sí están ganando. Mónica, porque entre más seguidores día, tú tengas, si la... más gente quiere pautar contigo. O sea que al final sí lo están haciendo por plata y eso. Permiso, es lo que ella, maestra Canuta, ¿puede hablar? ¿Puede hablar, maestra Canuta? Ahora, si la pelada quiere hacer fotografía y lo dental con el pezón afuera, es su cuenta de Instagram. Exacto. Es que tú sí que ¿cómo te parece? Pero es su cuenta. Que tú me lo hagas otra cosa, que tú me lo hagas en tu cuenta. Dios te bendiga, que tengas la gloria, tú eres feliz. ¿Tú me escuchaste todo lo que yo dije? Sí, mana. Yo acabo de decir porque ellos están haciendo y que están en lo correcto. Es porque serás amiga tuya. Como serás amiga tuya, estás así. Hablan tanto que tienen a la pobre Jackie traumatizada, que está que no puede ni hablar. Pero mira, dice un refrán: no hay que escupir para arriba porque te cae la saliva. La estará criticando y mira, ella postea esa fotografía en Instagram. Eso lo vendo yo, qué rico te queda. Ahí está ella. ¡Ah, Sara! ¡Esto está bonito! ¡Ay, Sara! ¡Ay, porque estás vestida con una. Estás ataviada como una bomba. Como una tortuga. Como una tortuga. Te repito lo que ella dijo. Ella dijo que es ridículo poner fotos casi en cuera y después poner que versículos o salmos de la Biblia, o sea, no mezcle las cosas. Esa mujer sí, exacto. Sorry por ti, Mónica, pero Sara, parece una doble moral. Dice unas cosas, otra vaina, mana. Si vas a decir, haz la cosa, pero no dije, ay, y lo hace, mi amor. De esta vaina.
vaina. O es o no es. O es blanco o es negro. Pues no puede estar como Franklin, término medio. ¿Tú eres chocolate?